Enrique empezará sus actos de campaña el primer minuto del viernes de esta semana en Guadalajara, Jalisco. ¿Pero saben por qué? No. Están dando la razón que porque ahí es donde más mal ha gobernado el PAN. ¡Órale! Sí, sí. Así que esa es una buena razón y yo estoy de acuerdo con él. Sí. Creo que Jalisco es el peor de los... Claro, hay otros que no se escapan, ¿no? Sinaloa, allá en... Nuevo León, ¿qué me dices? Nuevo León. Durango, por favor. Sí. No, y el de Tamaulipas, ¿qué? Tamaulipas, uh-huh. No se queda atrás. Así que, pues esa es la razón. Estará en Tlaquepaque, estará en una reunión con mujeres. No, pues. En la Plaza Tapatía. Eso es afuera del obispo, ¿verdad? Del hospicio Cabañas. Sí. Bueno, pues después ya recorrerá otros lugares, pero por lo pronto arranca en un lugar escogido porque es donde el PAN ha gobernado peor. Fíjate que en el hospicio Cabañas precisamente está el hombre pentafásico. Es el hombre cubierto de fuego que pinta Orozco en la cúpula. Y que lo toma como inspiración está Emma Godoy para escribir El Hombre Pentafásico. De hecho, en la portada aparece el rostro del hombre, de las distintas caras. No solo tienes razón, sino que tienes buena memoria. Sí, así me impresiona. Además, es que hay una especie de colchón que ponen abajo del... Exactamente abajo. En el obispo Cabañas te prestan un catre. Sí. Pero no para que con quien vas, ¿no? No, no. No. Sino para que desde ese ángulo horizontal. Pues yo pensé, bueno, uno de curioso. Qué comedido. Pues yo qué voy a saber si me van dando. Sí. Y gratis. No, yo dije, y es que... No ha de ser cama para tomar el sol. Bueno, no, porque no entra, no, el sol. No entra, pues el sol. Y es que no hay foto. No hay foto que permita reproducir lo que se ve en de bulto, de tercera dimensión. Se ve impresionante. Y la foto, pues sí, se ve, pero no, nada comparado con verlo.